Seguimos visitando España, la linda. La verdad, estamos en el viejo continente, en Madrid más precisamente. Obviamente visitando las fuentes, las plazas. Estamos justamente en Plaza España. ¿Sí? Vamos a girar un poquito la cámara para ver alguna de las cosas que tienen esta plaza. Muy bonita, muy linda, impecable, limpita, por cierto. Con las clásicas arquitecturas, que muy, muy coloniales, muy, a ver, muy antiguas, por decirlo así, ¿no? Para meter lenguajes más criollos, ¿sí? Y bueno, obviamente, mirá qué bonita que está la plaza, día lluvioso, día de martes, nos estamos dirigiendo a los templos de Debod, ¿sí? Pero este video, como siempre, está dedicado, hablando de templo, para el Chimu del Afe, para mi ahijado, ¿eh? Voy a dedicarlo con mucho cariño, mucha emoción, ya que hace mucho tiempo que no lo veo. Para vos, Chimu querido, Ezequiel González, tu padrino de aquí desde España, te mando un saludo grande, grande a la distancia. Te quiere mucho y bueno, obviamente, es dedicadito para vos este video muy especial. Aquí desde Plaza de España, Madrid, y bueno, nos dirigimos hacia el Templo de Debod. Cuestiones de minutitos, vamos a ir andando. Sí, aquí se le llama caminando, se le dice andando. Estaremos a 3 o 4 calles, ¿sí? No le dicen cuadras, le dicen calles aquí. ¿Por qué? Porque allá en Argentina una calle, en este caso una cuadra, tiene 100 metros. Aquí eso no se cumple, esa norma. Una calle puede tener 20 metros, otra puede tener 250 metros. Por eso básicamente no se le dice, en este caso, cuadra, sino se le dice calle. Así que bueno, seguimos mostrando los parques dedicados para entonces Ezequiel González, alias el Chimu del Afe, para vos y para toda tu familia. Vamos a dedicar este lindo videito que lo estamos haciendo con mucho cariño, mostrando un poquito de la ciudad de Madrid, aquí dirigiéndonos a los templos de Debod.